Y por fin se están empezando a mover las cosas. Hace aproximadamente un mes y pico, saqué un par de vídeos donde te explicaba cómo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podía declarar o bien una emergencia nacional, el estado de emergencia nacional en Estados Unidos, o incluso declarar la ley marcial, y que iba a utilizar la excusa de la financiación del muro entre Estados Unidos y México, probablemente para mover ciertos hilos que le permitan cerrar o apoderarse de la Reserva Federal de los Estados Unidos y con ello poder llevar la impresión del dólar de la Reserva Federal hacia el Tesoro de los Estados Unidos. Y con ello, el día de hoy, el presidente Donald Trump ha declarado el estado de emergencia nacional en Estados Unidos. En este caso concreto, el estado de emergencia nacional ha sido para la construcción del muro fronterizo entre Estados Unidos y México y se ampara en la Ley de Emergencias Nacionales que fue firmada en 1976. Desde esa fecha se han declarado 58 emergencias nacionales, de las cuales 31 siguen activas a día de hoy. Y esta, la nueva emergencia nacional que ha declarado Trump, es la número 32. El estado de emergencia nacional se convoca para lidiar con objetivos específicos o con amenazas específicas. Y es diferente a una ley marcial. En la ley marcial, por ejemplo, las Fuerzas Armadas tienen el control de las calles y se les da poderes extraordinarios. Pueden llevar al ejército a las ciudades y se pueden hacer muchas cosas que no se harían con el estado de emergencia nacional normal. Pero es que lo que poca gente sabe es que al declarar un estado de emergencia nacional, da el poder al presidente de los Estados Unidos para declarar otro tipo de estados de emergencia. Y un tratado de emergencia que poca gente conoce es el Tratado Internacional de Emergencia Económica o los Poderes Económicos de Emergencia Internacional. Así es. Tratado firmado en 1977 que da el poder al presidente de los Estados Unidos de regular el comercio y congelar activos, así como apoderarse de propiedad que esté relacionada en materia económica con aquella amenaza la cual está tratando. Es decir, que le da al presidente de los Estados Unidos de hacer una limpieza de todas aquellas personas conectadas a mafias, conectadas a organizaciones que en este caso sean subyacentes o que estén conectadas con la amenaza principal. Y viendo que la amenaza principal en esta emergencia nacional es que cruza la droga entre Estados Unidos y México más allá de la inmigración, si conecta este cruce de droga con ciertas corporaciones u organizaciones en Estados Unidos, lo que puede hacer es congelar sus assets, congelar su dinero y confiscar cualquier patrimonio que tenga. Y claro, puede que tú te des cuenta en las noticias del estado de emergencia del muro, pero lo que no te vas a dar cuenta es de si este Tratado de Emergencia Internacional de Poderes Económicos se da a cabo, como sucedió, por ejemplo, después de los atentados del 11 de septiembre del año 2001. Puede pasar exactamente lo mismo. En ese caso, se dio la emergencia nacional y después se dio esta emergencia internacional de tratados económicos o de poderes económicos, con los cuales comenzaron a confiscar aquellos assets y a congelar cuentas de todas aquellas personas que veían que estaban relacionadas con dichos ataques o relacionadas en general con el terrorismo. En este caso puede suceder exactamente lo mismo. Puede ser que esto, o la emergencia nacional para la construcción del muro, sea simplemente una pantalla para llevar a cabo un plan mucho más elaborado. Y esto, aunque ocurra, no lo verás ni en la prensa, ni en la radio, ni en la televisión, seguramente.
Pero lo que tenemos claro en este momento es que el día de hoy, aproximadamente a las 10:50 hora de Nueva York, el presidente Donald Trump ha declarado el estado de emergencia nacional para la construcción del muro fronterizo entre Estados Unidos y México. Todo esto viene desde hace aproximadamente un mes y medio, donde el presidente Donald Trump le presentó el presupuesto del 2019 ante el Congreso. Y el Congreso echó hacia atrás su presupuesto, sobre todo en la parte en la que solicitaba 5.000 millones de dólares para la construcción del muro fronterizo entre Estados Unidos y México. Después de que le rechazaran esto, Donald Trump lo que hizo fue hacer un cierre de gobierno. Este cierre de gobierno lo que implicó es que miles de personas en diferentes delegaciones, y también hice un vídeo sobre esto, te lo dejo en la descripción, pues básicamente o se quedaran sin empleo o se les congelaran los sueldos. Que esto lo hizo también para limpiar el gobierno de muchas personas que trabajan supuestamente para el bando opuesto o para el Estado profundo que quiere seguir controlándolo todo en Estados Unidos. Este cierre de gobierno fue el más largo en la historia y duró 35 días. El cual vio su fin hace aproximadamente 2 semanas y media, donde se llegó a un acuerdo o a un preacuerdo para reabrir el gobierno. Se reabrió el gobierno, pero solo hasta el día de hoy, solo hasta este viernes. Y básicamente el día de ayer se anunció que se había llegado a un acuerdo ya en los presupuestos, pero que este acuerdo solo incluía 1.300 millones de dólares para la construcción del muro fronterizo, a lo que el presidente Trump dijo, pues voy a declarar el estado de emergencia en Estados Unidos, y con ese estado de emergencia se me da la potestad de poder agarrar fondos federales, aunque no se sabe de dónde y ahora ahondaremos más en esa cuestión, agarrar los fondos federales para construir este muro, dado que existe la emergencia nacional de la inmigración, de las drogas, etcétera, entre Estados Unidos y México. Eso fue lo que dijo el presidente Trump el día de ayer. Y el día de hoy, hace 1 hora, 2 horas aproximadamente desde la grabación de este vídeo, salió ante la prensa en la Casa Blanca anunciando que va a declarar la emergencia nacional. Ya la declaró. Ahora bien, como dije anteriormente, pueden recurrir en las Cortes y pueden echárselo hacia atrás en las Cortes. Y la oposición ya ha empezado a decir que esto es anticonstitucional y que básicamente no van a dejar que suceda. Y es que casi inmediatamente después del anuncio de Trump, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, dijo que recurrirá ante la justicia el estado de emergencia declarado por Trump. Declarar la emergencia nacional sin una causa legítima creará una crisis constitucional. No permitiremos este abuso de poder y usaremos todos los medios a nuestra disposición para evitarlo. Dijo la fiscal general de Nueva York, Letitia James, en un comunicado. Y como era de esperar, los líderes demócratas en el Congreso tacharon de ilegal esta declaración de emergencia y aseguraron que violenta la Constitución de los Estados Unidos. Y es que posiblemente el presidente Trump se enfrente a los tribunales, dado que legalmente el Congreso no le ha aprobado la financiación del muro. Y ese es otro de los asuntos, que independientemente de que se declare la emergencia nacional en Estados Unidos, habría que ver de dónde salen estos fondos federales para la construcción del muro. Y una de las opciones más seguras que tiene Trump es usar el dinero no comprometido dentro del Departamento de Defensa. Y es que el Departamento de Defensa de Estados Unidos tiene aproximadamente 100.000 millones de dólares en su fondo de reserva que no están destinados a específicamente nada, ya que el título 10 del Código de Estados Unidos podría otorgar el poder a los militares para la construcción de muros fronterizos en caso de que sea necesario.
Y ahora aquí es donde nos ponemos a pensar qué es lo que está pasando. Rápidamente, desde que declaró el estado de emergencia, hace un rato han empezado todos los medios a decir que lo está declarando sin motivo alguno, que realmente no hay una emergencia, etcétera, etcétera. Y es que puede ser que realmente no haya una emergencia y que todo esto se esté haciendo como parte de este reseteo monetario global. Que realmente por fin se comiencen a dar las fichas o a dar los acontecimientos que van a llevar a que el Tesoro de los Estados Unidos se haga con el control de la Reserva Federal y con ello con el control de la impresión del nuevo dólar. Recordemos que aunque declarar el estado de emergencia parezca algo suave, pueden ocurrir muchas cosas durante la duración de este estado de emergencia. Básicamente, una de las cosas que puede ocurrir es que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos se hagan con el control literal de las calles en una o varias ciudades con el objetivo de salvaguardar el orden interno del país. Y es que, aunque esto parezca una película de ciencia ficción, es algo que realmente está ocurriendo. Hace unos días se desplegaron varios efectivos del ejército por tierra y por aire, helicópteros que sobrevolaron el cielo de Los Ángeles en mitad de la noche. Dijeron que había sido un simulacro, pero puede ser que básicamente se estén preparando para algo más grande. Y es que realmente está sucediendo algo muy grande. Realmente el sistema financiero internacional está llegando a su fin tal y como lo conocemos, y realmente desde las élites esto se está reestructurando, y para reestructurarlo hay que tomar decisiones difíciles y van a ocurrir acontecimientos que escapan al control de la mayoría de las personas que habitamos en este planeta. Sea como fuere, creas o no creas y vaya a suceder de una manera más fuerte o de una manera más simple, lo que está claro es que están sucediendo por fin los acontecimientos y que el presidente Donald Trump haya declarado el estado de emergencia nacional parece ser uno de los pasos que nos están llevando a este reseteo monetario y parece ser uno de los pasos que van a llevar al gobierno de los Estados Unidos a hacerse finalmente con el control de la impresión del dólar. ¿Tú qué crees que es lo que está pasando? Opción número 1. El presidente Donald Trump ha declarado el estado de emergencia nacional con el único objetivo de realmente construir este muro, porque es clave y pieza principal en su campaña de cara a las elecciones del 2020, y realmente no hay nada detrás de todo esto, ni un reseteo, ni nada, y simplemente este es su objetivo principal. Opción número 2, lo mismo que la opción número 1, solo que tú crees que realmente esto no va a seguir hacia adelante y no va a lograr construir el muro. Opción número 3, ¿crees que ha declarado el estado de emergencia nacional para construir el muro, pero que realmente lo que quiere es mover los hilos para apoderarse del control de la Reserva Federal de los Estados Unidos y para apoderarse de la impresión del dólar y llevarla al Tesoro de los Estados Unidos? Es decir, que el gobierno de los Estados Unidos sea quien imprima su propia moneda en vez de que la impresión de la moneda esté en manos privadas. Opción número 4. ¿Tú crees que va a ser otra cosa la que va a ocurrir? Ninguna de las tres anteriores, ponlo en los comentarios. Y antes de finalizar este vídeo, quiero dejarte una reflexión, por la cual yo creo que todo esto es orquestado no para la financiación del muro, sino para cosas que van mucho más allá, como lo que te estoy contando de apoderarse del control de la Reserva Federal. Porque si realmente quería construir el muro, si realmente era tan importante para él la construcción de este muro, ¿por qué no aprobó este presupuesto durante los 2 años en los cuales tuvo el control del Congreso por parte de los republicanos? ¿Por qué esperarse justo
al momento en el que agarraron el control de la Cámara, o sea, agarraron el control del Congreso, de la Cámara de Representantes, los demócratas. ¿Por qué justo presentar el presupuesto para la construcción del muro en el momento en el que sabe a ciencia cierta que se lo van a rechazar? ¿Por qué hacerlo? Es probable que todo sea orquestado, es probable que él y el equipo que está detrás ya supieran que iban a rechazar esto, que ya supieran que iban a declarar el cierre de gobierno para quitar a estas miles de personas que son aparentemente infiltrados, que son informadores para aquel bando que están intentando quitar el poder, para el Estado Profundo. Si realmente sabían esto, es probable que supieran que después de este cierre de gobierno lo iban a reabrir cuando ya hubieran hecho la limpieza, y que después de esto declararan el estado de emergencia y supieran que lo iban a declarar no para la construcción del muro, porque saben que van a hacer todo lo posible para que no le dejen construir el muro, sino para algo que vaya mucho más allá. Es probable que esto realmente sea un gran tablero de ajedrez en el cual nosotros simplemente somos peones, y que los reyes, las reinas, los alfiles, los caballos y las torres en este momento estén moviendo sus fichas en la mayor partida de ajedrez de la humanidad hasta el día de hoy. No lo sé, esa es mi teoría. ¿Tú qué crees que es lo que está pasando? Sea lo que sea, pon tu opinión. Pues bueno, con esto me despido, espero que te haya gustado este vídeo, si es así dale a like, ya sabes que agradecemos muchísimo tus likes y hacen que este canal y este vídeo llegue a más personas. Tengo que pedir disculpas por el sonido y por la iluminación, me acabo de mudar, estoy en la nueva casa, el cuarto está vacío, mi estudio está vacío, he pedido en Amazon ya los focos de iluminación, el micrófono es bastante bueno pero lo voy a cambiar, y bueno, tengo todavía que amueblar para que haya mejor sonido. Dale un like si quieres que amueble esto rápido para que el sonido y la iluminación sea cada día mejor. Comparte el vídeo si te gustó para que más personas tengan acceso al conocimiento. Recuerda que el conocimiento es lo que nos hará libres. Comenta cuál de las opciones crees tú que es la correcta. Ponlo en los comentarios. Suscríbete si no lo estás y dale a la campana para enterarte de las últimas notificaciones. Y espera los siguientes vídeos porque vienen muchísimos vídeos muy interesantes. Espero que te haya gustado este vídeo, con esto me despido, que tengas un absolutamente increíble e impresionante día. Y nos vemos en el siguiente vídeo.